Nos atiende Camilo González Pozo, él es el jefe de la negociación por parte del gobierno con las disidencias de las FARC. Don Camilo, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Sí, muy buenos días, un saludo. Don Camilo, ¿es cierto que se firmó una especie de despeje con las disidencias de las FARC? Y si es así, ¿en qué condiciones? ¿A cambio de qué? No, yo creo que ahí hay como un malentendido. Lo que se dio, no solamente pues en la zona del Micay, en estos puestos de votación, sino en muchas partes del país, fue lo que llamaron el Plan Democracia, que fue el ingreso de la registraduría con su documentación y demás a las mesas de votación, acompañada de fuerza pública, y luego el retorno de todo el material con la registraduría terminada con la jornada electoral, y también de la fuerza pública a sus posiciones iniciales, porque hubo un despliegue pues de decenas de miles de efectivos de la fuerza pública que actuaron para esa jornada. Entonces, eso no fue una acción específica, de eso se trató hoy. Y en condiciones de cese al fuego, pues lo que nosotros hicimos desde la mesa fue garantizar que ese cese al fuego fuera efectivo, que no se afectara la jornada electoral, y así ocurrió. Efectivamente no hubo ninguna acción armada en ninguno de los sitios donde se supone hay alguna incidencia del Estado Mayor Central de las FARC con quienes estamos en mesa de conversaciones. Don Camilo, usted dice que esto se trató de un malentendido, pero lo cierto es que ese documento señala que... don Camilo, usted señala, ¿sí?, que esto era un malentendido, pero lo cierto es que el documento dice que el ejército, las tropas, tenían que salir el 1 de noviembre a las 12 de la noche del Plateado. Esto no es realmente una renuncia del Estado a la presencia en esa zona. No. Lo que se señala es que cuando termina la labor de la registraduría, las fuerzas de pública que han brindado seguridad y garantía cumplió su papel, acompañan a la registraduría y también en llevar el material pues hacia las cabeceras municipales, al escrutinio y demás. Y lo que tiene que ver con la presencia institucional y la presencia de fuerza pública, pues por supuesto que no hay ninguna disposición, ningún documento, ninguna acta secreta, nada que diga que se están estableciendo zonas despejadas o que hay una prohibición para la presencia institucional del Estado de Derecho. Por el contrario, lo que hay son afirmaciones en cada uno de los acuerdos, son documentos que están a disposición donde se señala abiertamente, de manera expresa, que las instituciones, el Estado y la fuerza pública mantendrán en todo el territorio nacional el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Creo que eso es expreso, está dicho en cada uno de los párrafos de los documentos que hemos suscrito en la mesa de conversación. A ver, Rafael, usted vio el documento. Sí, señor. ¿Usted le podía contar a la opinión pública qué dice el documento? Ese documento era un acta de confidencialidad, Julio, en la que, con las firmas de funcionarios del gobierno, como el alto comisionado, con la firma del señor González, con la firma de alias Sebastián, se pactó que el ejército entraba a la zona del Plateado y también la salida el 1 de noviembre a las 12 de la noche. Don Camilo, eso no es quitarle la potestad al ejército de estar en todo el territorio nacional como le corresponde. Mire, incluso debo decirle que todo eso ha sido público, ¿no? El que efectivamente está ya un diseño, además un diseño para la presencia de la fuerza pública en las elecciones, pero no solamente eso, sino de lo que se llama separación de fuerzas, evitar confrontaciones en condiciones de cese al fuego. Nosotros en los protocolos establecimos varias normas, una de ellas fue el respeto a las elecciones, ¿no? Y otra, distanciamiento de fuerzas. Allí donde se ha identificado que hay presencia de grupos armados y cuando hay cese al fuego, pues una de las normas más importantes es establecer mecanismos para que no choquen, para prevenir enfrentamientos, y eso es lo que se ha trabajado, ¿no? Y sobre eso son todo tipo de protocolos, actas, documentos públicos y confidenciales, como pues las propias actas que tenemos y que todavía no se han formalizado porque apenas está formándose la Secretaría Técnica.
pero no hay ahí absolutamente nada que diga que se está estableciendo zonas despejadas o prohibición de permanencia de la fuerza pública, ¿no? Lo que hay son protocolos para el manejo de una situación de cese al fuego. Si el documento es público, don Camilo, ¿por qué no lo podemos ver? No, es que sí, no solamente ha sido público, sino que eso incluso fue conversado en presencia del propio registrador cuando estuvo allá en la mesa con los de la delegación del gobierno. Estaba muy preocupado por 21 de los puestos de votación. Yo creo que son en total cerca de... Don Camilo, eso lo sabemos, pero de este documento de la presencia o no presencia del ejército en Plateado, ¿por qué no nos dejan ver ese documento? Además, Julio, porque... Sobre eso no, sí. Le digo que la información ha sido pública y la información... Pero, don Camilo, usted dice que es pública, pero ese documento solamente estaba en custodia de Acompañamiento Internacional, de la ONU y de la OEA. Entonces no era público, era privado. No, sobre los términos del Plan Democracia, sobre eso se habló en la mesa, por supuesto. Y eso quedó absolutamente claro, ahí no hay ningún misterio, yo no sé, porque si, ¿cuál es el...? Pero es que yo creo que estamos aquí confundiendo el documento, señor negociador. Es que una cosa es el Plan Democracia, y ese lo hemos tenido claro, y eso el país entero lo conoce. Pero sobre el cual le estamos preguntando, es un documento de confidencialidad, ¿cómo es que se titula? Acta de confidencialidad. Acta de confidencialidad, en donde se establece la salida del ejército después de que se haya ejecutado el Plan Democracia. Y es un documento que lo firma usted. ¿Usted no se acuerda de haber firmado ese documento, don Camilo? Mire, la única cosa... No, toda la mesa ha firmado todos los documentos. Toda la gente. Y lo que estaba absolutamente claro es que había una presencia de la fuerza pública, no solamente en ese caso, sino en otros municipios, que duraba lo que tenía que ver con la actividad de la registraduría. Yo creo que, y lo más importante que se da, yo no sé por qué, yo entiendo que tengan este interés en... Pero, ¿y por qué no lo publican? Este punto, pero ¿por qué es confidencial ese documento? Lo más importante que se dio en las elecciones fue que efectivamente las elecciones transcurrieron de una forma normal, sin ningún tipo de afectación armada, y que las fuerzas públicas cumplieron su papel. Pero no solamente eso, sino que en la zona de allí, del Micay, y en toda esta cercanía de la cabecera de Plateado, pues la fuerza pública ha continuado con las actividades que venía realizando. Ahí está el ejército, tiene un batallón a 15 minutos, 20 minutos de la cabecera del poblado, mantiene todas las posiciones que he logrado consolidar en toda esa zona para frenar las rutas de narcotráfico. Pero la orden expresa del presidente de mantener toda la actividad en contra de las economías ilícitas y de las cadenas de narcotráfico. Pero no hay ningún hecho que indique que el Estado ha renunciado a sus funciones constitucionales o cosas por el estilo, sino que por el contrario lo que hay es una presencia activa de la fuerza pública y al mismo tiempo una situación de cese al fuego que yo no veo. Pues ahora por supuesto que no solamente existen actas, hay por supuesto un funcionamiento confidencial en las conversaciones, eso no tiene nada de extraño, eso ha sido, y al contrario lo que se recomienda es que las conversaciones no se hagan por micrófono y que se tenga un procedimiento en cuanto a la comunicación. Existen protocolos de comunicación de la mesa, protocolos que obligan a las partes y también en momentos en los cuales se hace pública la información de la mesa. Eso no, yo creo que no veo yo pues ningún inconveniente en que una mesa tenga mecanismos de comunicación establecidos y con compromisos de las partes de manejo de información también confidencial. Pero lo fundamental es que se ha manejado el cese al fuego y que la situación de Micay de Plateado se mantiene toda la operación Trueno y toda la actividad de la fuerza pública. Ahí no hay ninguna institucional. Ni tampoco se fue más allá de lo que ya había establecido la registraduría en cuanto a presencia de la fuerza pública. Pero mire, el testimonio de un oficial que dice que la tropa fue secuestrada
y obligada a salir del sitio que lo vimos todos por televisión. Eso es normal, que a los que a 300 policías los hubieran obligado a montarse en unos transportes para ser retirados del lugar. Lo vimos por televisión. Estoy completamente de acuerdo que es algo rechazable, y lo hemos rechazado y lo seguiremos rechazando, y es algo que hemos colocado como uno de los puntos a tratar en la mesa, en la agenda, en la próxima ronda, que no puede ser posible que se instigue poblaciones o se fomenten situaciones, que no es la primera vez. En Colombia hemos tenido, mire, tenemos registros de situaciones de ataque con poblaciones a la fuerza pública. En este país se presentaron en un solo año, durante la administración pasada, se presentaron más de 600 situaciones de hecho de este carácter. No, en los procesos de erradicación forzada se desarrollaron choques. Las estadísticas que tiene seguramente el Ministerio de Defensa, pero que las ha dado también hasta la Dirección de Estupefacientes o División de Estupefacientes de la Embajada de Estados Unidos, ha publicado más de 1,000 situaciones de este corte. Es inadmisible, y no solamente en el Plateado, en cualquier parte del país, y máxime cuando es instigado por alguna organización. Ahí la fuerza pública estaba haciendo el repliegue, estaba saliendo precisamente una vez cumplidas sus funciones, y una precipitud, una acción irresponsable de producir pues ese desplazamiento de las fuerzas del ejército, que estaban ya en cumplimiento de su tarea, estaban en el repliegue para colocarse y ubicarse donde antes estaban. Don Camilo, es que creo que nos estamos enredando, y quiero que volvamos al inicio de esta entrevista y le pido una respuesta muy concreta. ¿Existe algún documento firmado por usted en el que conste un compromiso de retirar a las fuerzas militares de la zona el 1 de noviembre, sí o no? No, lo que existe como compromiso es acompañar, es decir, desde el cese al fuego a la registraduría y a la fuerza pública en ese plan que se llama Plan Democracia. Aquí no hay ninguna acción que se haya hecho para subordinar a la fuerza pública a los deseos de ninguna operación ilegal o interferir con el cumplimiento de sus mandatos constitucionales. Eso es lo, creo que es lo central. No, yo creo que es importante que se dimensionen las cosas, porque con la fijación en ese punto se desdibuja lo que es cierto, y lo que es cierto es que en el debate electoral en este país, gracias a la dinámica de cese al fuego y a los compromisos de respeto que se dio en las diferentes mesas de negociación, tanto con el Estado Mayor Central de la FARC, con el ELN, la jornada electoral tuvo un elemento adicional para tener garantías para la población. Es decir, que la paz y el cese al fuego sí son una contribución para ambientar mejores condiciones de no violencia y de democracia en el país. Que estos diálogos, yo creo que eso es lo central, lo que hay que destacar. Y es que hay que jugársela a la paz, que hay que jugársela. Y hay procedimientos en las mesas, hay actividades confidenciales y actividades públicas. Yo creo que no es sano decir que porque haya datas confidenciales, entonces lo que se está es atentando contra el Estado de Derecho. Creo que ese también es mi punto. Yo creo que cada quien tiene sobre esto unos énfasis. Yo quiero hacer el énfasis en que el cese al fuego y la regla del cese al fuego ayudaron al debate en la jornada electoral, y que si se va a hacer un balance de todo el comportamiento en la mesa, lo que se hizo fue trabajar en sintonía con la registraduría para ayudar a superar, no muchos, poquitos, situaciones críticas que se estaban previendo para la jornada electoral, como la misma en San José del Guaviare o en algunas regiones de Antioquia. Fueron 4 sitios en el país. Realmente yo creo que eso dice mucho de que efectivamente los mecanismos de contingencia, de verificación, con los protocolos que se han firmado, sí contribuyen, sí son un buen elemento para facilitar el trabajo por la paz. No, yo le entiendo todo eso al doctor Camilo y no tengo ninguna duda de su buena intención, pero es que la pregunta es muy delicada y muy concreta. Rafael,
¿usted vio el documento con la firma de él ordenando un despeje? Sí, señor. Y además, Julio, para añadirle a eso, en una entrevista con los colegas de Blue Radio, el señor Sebastián de las Disidencias dice que efectivamente sí hubo un acuerdo y que se habían comprometido a que el ejército entraba a custodiar las elecciones y salían de la zona del Plateado. Sí, para usted, lo que sí existe, es una lectura, lo que le estoy diciendo es que aquí las palabras son importantes, ¿no? Una cosa es decir que dentro del Plan Democracia, junto con la registraduría, acompañó a la fuerza pública y que terminadas las elecciones volvieran a sus sitios de actividad anterior a las elecciones. Y otra cosa es decir que se ha firmado algún documento en el cual se limita la acción constitucional de la fuerza pública. Yo creo que son, digamos, de ahí para adelante nosotros podríamos hacer todo tipo de consideraciones, pero lo fundamental, a mi manera de ver, es que de ninguna manera se ha pasado por encima de ninguna disposición constitucional, no se ha obligado a la fuerza pública a hacer nada distinto de lo que tenía planeado, que era ir a acompañar a las elecciones. Tanto es así que pues claro, don Camilo, pero es que sitios, su contraparte lo desmiente a usted. Estaban. Su contraparte lo desmiente y dice que efectivamente sí hubo un acuerdo para que el ejército entrara y saliera. No solamente el documento, también ellos lo dicen públicamente. Sí, sí. Bueno, habría que revisar y conversar con ellos los términos de esas expresiones. Pero lo concreto es que la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional para las elecciones no fue objeto de acuerdo con nadie. Fue una decisión autónoma del Estado, del gobierno, una acción de la registraduría, y previamente a eso se había suscrito un protocolo en la sesión de instalación de la mesa que dice de manera expresa que se ofrecerán todo tipo de contribuciones para el éxito de las jornadas electorales y que no habrá ninguna interferencia con la jornada electoral. Bueno, y eso fue lo que sucedió, exactamente lo sucedió. Ahora, que si uno... ¿Y cómo, con qué giro de interpretación le dan a eso determinadas personas? Pues yo creo que están en toda su libertad, pero es que no son determinadas personas, son las personas que están en la negociación. Pero le quiero cambiar de tema. Le quiero preguntar, ¿qué reacción tiene el gobierno frente a la carta que enviaron las disidencias contra Humberto de la Calle en un tono que por momentos parece bastante amenazante? Pues un rechazo total. Creo que sea en boca pues del alto comisionado, pues ha fijado posición el gobierno, pero yo como coordinador de la delegación del gobierno también me he pronunciado y me pronuncio de nuevo rechazando no solamente el lenguaje, la agresión, el tono amenazante, los improperios contra el doctor Humberto de la Calle, y que no son solamente ataques personales, un ataque político de manera completamente improcedente, inadecuada contra un acuerdo de paz y contra todo la contribución que el doctor de la Calle y todo el equipo de negociadores han hecho a la paz de Colombia. Entonces, por supuesto, y más aún ahora estamos en el séptimo aniversario de estos acuerdos, pues se necesita ser mucho más enfáticos en la necesidad de la implementación de los acuerdos, de exigir el respeto a incluso a los firmantes y a todo lo que es la actividad de las instituciones, para puntos que reclama la sociedad, que tienen que ver con la tierra, con política de drogas, con derechos de las víctimas, con garantías de seguridad, que son con el tema de justicia. Yo creo que hay una construcción supremamente importante, y en mala hora y en mala oportunidad han hecho ese pronunciamiento que yo creo que debilita su posición de posibles diálogos en el país, utilizar estos términos y estas agresiones contra una persona que lo único que ha hecho es contribuir a la construcción de democracia y de paz. Estuve con él cuando firmamos los acuerdos para la constituyente en 91, la construcción de todo el andamiaje que hizo posible la convocatoria con el doctor de la Calle, y he sido seguidor de todas sus actividades en contribución a las negociaciones y posteriormente la vigilancia para la implementación, de modo que lo único que nos merece ese mensaje es un rechazo total.
Sí, señor Camilo González, pero ¿cómo hacemos entonces para que las disidencias de las FARC cumplan cese al fuego? Hace 24 horas patrullaban las calles de Caldono en camionetas armados, de hecho atacaron al ejército que estaba más adelante. Esto está pasando también en otras zonas del país. ¿Cómo se hace entonces para que haya un pronunciamiento fuerte y que las disidencias de las FARC puedan cumplir ese cese al fuego que sí cumplen las fuerzas militares? Pues sí, por lo pronto, pues en este periodo ellos decidieron suspender su presencia en la mesa durante un tiempo porque dijeron que estaban en consultas, pero al mismo tiempo pues se estableció que de ninguna manera podían hacer esa pausa y hacer las consultas sin observar los compromisos de respeto a cese al fuego. Ha continuado funcionando un mecanismo de contingencias en el que ellos están representados, están también organismos internacionales, el Consejo Mundial de Iglesias, la OEA, Naciones Unidas, y se han estado haciendo seguimiento a todas estas situaciones. Algunas de ellas han sido objeto de denuncias y pronunciamientos, y personalmente me he pronunciado públicamente sobre cada una de las situaciones en las que consideramos que se ha hecho una infracción contra el cese al fuego. Eso está en consideración del mecanismo de contingencias y será objeto de trabajo en la próxima reunión del ciclo que tenemos programado y que pues vamos a afinar no solamente eso, sino a fortalecer el mecanismo de verificación, ¿no? Porque pues sí, son situaciones que son completamente procedentes, está firmado y escrito en los protocolos la proscripción a la presencia armada o uniformada desfilando en cabeceras municipales, como ha pasado en Caldono, según información pública que tenemos que, por supuesto, remitir al Comité de Contingencias, pero que de entrada pues hay que rechazar cualquier situación de esta naturaleza que viola los compromisos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Llevamos una sola sesión de la mesa, la inauguración de una sesión, y ya con todo y eso hemos aprobado acuerdos y protocolos, son 8 documentos muy importantes que tienen normas de respeto a la población, limitaciones en cuanto a formas de presencia, y tenemos en el caso de Caldono pues situaciones de enfrentamiento con supuestamente con el ELN, y es un capítulo que tenemos que abordar porque es muy perturbador, es que mientras exista un cese al fuego con las fuerzas del Estado, al mismo tiempo continúen una serie de confrontaciones cruzadas entre grupos que impactan de manera terrible a las comunidades. Don Camilo, perdóneme la insistencia con el tema del famoso documento, pero es que digamos que ya se rompió la confidencialidad, ya alias Sebastián habló sobre ese documento, Rafael ya vio ese documento y hasta el momento hay más preguntas que respuestas. Aquí Rafael me dice que ese documento es de una sola página, ¿por qué no nos lee esa página y así salimos de dudas? No, la verdad que no puedo leer algo que no tengo. No, y el contenido de esta situación, ya lo vuelvo a repetir, el contenido de esta situación se refiere a constatar algo dicho por la propia registraduría y por la fuerza pública sobre la presencia Las elecciones. ¿Por qué no lo leemos y con eso ya salimos de todas esas dudas y no quedan más suspicaces? La verdad que no tengo idea a qué se está refiriendo. Y si lo tiene, pues léalo. Pues la verdad que yo no tengo ninguna objeción. Pero es que usted fue el que lo firmó, Camilo. Pero el problema central, yo sé, vuelvo a repetirlo, es que documento que sea, no hay ningún documento que diga cosa contraria, que se acompañará a la registraduría y que desde el cese al fuego se velará para que efectivamente el plan democracia tenga éxito y que eso tiene principio y fin. Eso es todo, ¿no? No dice nada más, yo creo, de modo pues que me parece pues que esa es la esencia del asunto es garantizar el funcionamiento de la jornada electoral y acompañar unas disposiciones de la registraduría y de la fuerza pública para garantizar no solamente la entrada del material, sino también lo que es la guarda de todas las papeletas electorales para los escrutinios. Eso ocurrió en 130 mil puestos electorales en el país.
¿no? Que fueron, pues no en todos, no en cada puesto, no en cada, digo, en mesas, 139 mesas, y hubo como 27.000 puestos, creo. Y ahí hubo una gran operación de presencia de la fuerza pública. Fue una reorganización durante esos días, 3-4 días, de la territorialidad de la fuerza pública, de modo que salieron de la zona, de los cuarteles, de los sitios de habitual presencia, para ir a hacer una acción transitoria. Eso fue decidido así, una acción transitoria. Nadie entendió que porque iban a ir a nuevas veredas, a ver, puestos electorales iban a querer vivir allá. Eso no estuvo definido, no estuvo en ningún papel, no estaba en discusión, ¿no? De modo que yo creo que ese es el centro del problema, que se cumplió satisfactoriamente. Hubo una anomalía que esa la hemos repudiado, y es que ante la situación, el plan de salida de la fuerza pública en el caso del Centro Poblado Plateado, que se hizo gradualmente, y cuando estaba en marcha, entonces hubo una instigación a la población para que presionara a los que quedaban, que ya era la mitad de los efectivos que quedaban todavía en el Centro Poblado y que estaban en proceso de salida y que fueron empujados de mala manera, instigados por un actor armado, que es algo completamente condenable, improcedente, y que rechazamos porque pues además es una roba contra lo pactado en los protocolos, y ha sido repudiado públicamente. Yo personalmente he hablado sobre eso, escribí una nota, un artículo detallando hechos, lo remitimos a lo que fue el mecanismo de contingencia para prevenir situaciones que están intentando producir en la zona de la en La Plata Huila y también en el municipio de Balboa, que ya fuimos informados de que también se iba a repetir situaciones. Como le digo, en Colombia hemos tenido centenares de situaciones de estas, de grupos poblacionales que se aprovechan de una disposición honorable de la fuerza pública, que tienen la orden de no disparar, de no utilizar los fusiles, de evitar a toda costa cualquier provocación que pueda producir algún hecho fatal. Y entonces eso hace que se haya desarrollado una práctica en Colombia, en muchos sectores, de rodear efectivos de la policía, de la fuerza pública, y empujarlos al arbitrio de protestas o de actores armados que están detrás. Y se logró en varios casos incidir para que se frenaran esas prácticas, que por supuesto generan un ambiente, no solamente un ambiente, sino que sientan precedentes inaceptables en un proceso de construcción de paz, una relación imposible de sostener si se llegara a multiplicar ese tipo de procedimientos, y eso lo queremos subrayar y repetir de modo que no se repita, que no se vuelvan a presentar situaciones de este caso, porque significan una fractura de las confianzas para un proceso de negociación que apenas comienza, que lleva 3 semanas pues de haberse instalado la mesa, y ya pues estamos enfrentando situaciones de crisis y gran debate nacional, que me parece muy saludable. Yo saludo y la verdad que me parece muy positivo que se coloquen estos temas en la discusión. Don Camilo, mucha suerte, de verdad. Aceptó usted una misión imposible. Ojalá que la logre. Mucho.